¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del Ojo Crítico de Sebastián Lobato y hoy les hablaré de otro personaje que también formará parte de la película a estrenarse en el 2016 del Escuadrón Suicida. Les hablaré sobre Waylon Jones, verdadero nombre de Killer Croc. Nació con una condición médica que le provocó poseer la piel como la de un cocodrilo. Dicha enfermedad le ha robado poco a poco sus rasgos humanos identificables. En sus más recientes apariciones tiene ya un hocico alargado y cola, y se ha dedicado al tráfico de drogas y armas. Pese a ser un enemigo recurrente de Batman, Killer Croc tiene una marcada rivalidad con otro enemigo de Batman, con Bane. Durante un encuentro con Batman y Robin, en un centro comercial, Bane aparece y agrede a Croc, rompiéndole ambos brazos. Pronto, Croc buscó venganza contra Bane en los alcantarillados de Gotham City, cuando Bane había secuestrado a Robin. No hubo ganador, ya que la cornisa que sostenía a los tres se rompió y el agua los retiró a cada uno quien por su lado. Posteriormente, Killer Croc es atraído a los pantanos de Louisiana por la Cosa del Pantano, que ofrece a Croc un lugar en el pantano en el que pueda finalmente ceder a su lado animal y vivir libre de la persecución humana. Sin embargo, Croc intentó curar su enfermedad que aumentaba de forma acelerada gracias a un virus adquirido durante el cómic Batman Hush, sin lograr tener éxito. Batman descubrió y capturó a Croc mientras alimentaba de los restos de la villana conocida como la Orca. Para algunas adaptaciones, la historia del personaje fue cambiada y Killer Croc no es más que un producto de la contaminación ambiental, un simple humano que contrae una enfermedad debido a los desechos. Croc sufre de una enfermedad que, según partes médicos, proveniente de un gen hereditario llamado hiperkeratosis múltiple. La enfermedad ataca a los genes humanos mutándolos, haciéndolos que su tamaño sea posterior al de una persona ordinaria, al igual que su fuerza. Posee además unas uñas largas, muy duras y dientes afilados. Esta enfermedad ataca a su cerebro transformándolo en un maníaco, pero también le otorga cierta agudeza a sus sentidos. Presenta también un sistema inmunitario que lo hace resistente a las infecciones y enfermedades. Su piel se ha endurecido hasta el punto que es invulnerable a la mayoría de las formas de la abrasión y armas. Él posee una fuerza sobrehumana y que es más fuerte que Batman todavía. También puede sanarse a un ritmo mucho más rápido que los humanos normales, similar a la tasa de curación de un reptil real. Y ahora les cuento algunas de las apariciones en televisión. Por ejemplo, su primera aparición fue en la serie ganadora del premio Emmy, Batman la serie animada, haciendo debut en el episodio Vendetta. En dicho episodio, Croc logra escapar de Arkham e inicia una elaborada venganza contra el detective Harvey Bullock, quien lo encerró en Arkham, manchando su nombre y culpándolo de crímenes tales como secuestro. Sin embargo, Batman lo reduce la situación y logra detenerlo. Killer Croc fue creado por Harry Conway y Ken Colan e hizo su primera aparición en Detective Comics número 523 en el año 1983, para ser más preciso, en febrero del 83. Y en videojuegos también aparece en Batman Arkham Origins y es el primer enemigo con el que se enfrenta el jugador casi al comienzo del juego. También aparece en los juegos de Lego Batman. Bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, gracias como siempre, y los espero en el próximo video del Ojo Crítico de Sebastián Lobato. Chao, gracias.